Thank you.
I'm going to go to the next one.
Thank you.
Checa. ¿Qué onda, Chano? Dale. Don Perfecto, no está Don Perfecto. Ah, es que la venía a entrevistar, pero quería entrevistar a los dos, a Don Perfecto y a usted. Sí, este. Sí, sí, sí. Bueno, pues aquí tenemos a una de las, ¿qué sé cómo se les puede llamar? Mayordomas, o cómo se le puede llamar esto, mayordomía, ¿cómo se le puede llamar? Mayor de vara, okay. Y bueno, esta es una promesa, o sea que ustedes decidieron hacer esta, o, okay. Estamos con la señora Margarita, ¿verdad? Margarita, ¿qué, perdón? Margarita García. Sí, esta es la esposa de Don Perfecto Luis. Los que están haciendo esta, se le puede llamar celebración del Domingo de Ramos, ¿verdad? Son los mayores de vara que aquí, este año aquí en Santiago Apóstol, como siempre rescatando las tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Ya más a ratito vamos a entrevistar a Don Perfecto, ya que estén las dos, para que también nos están viendo ya en la Unión Americana. Estamos transmitiendo a través de la página de la radio Mayordomo. Y pues queríamos entrevistar a los dos, pero más a ratito, ¿sale? Que ya toda la noche trabajaron y toda la noche. Sí. Están cansados, ¿no? Desde ayer. Sí, es que estaba ocupado. Desde ayer estaba. Sí. Pero entonces esto nace de ustedes, pues, o sea, es ustedes deciden hacer llevar a cabo esta festividad. Okay. Oh, muy bien, muy bien. Okay. No, pero qué bueno que este año sí se pudo llevar a cabo este Domingo de Ramos, porque el año pasado no se hizo por la pandemia, ¿verdad? Por la pandemia, ¿no? Okay. Oye. Sí. No, sí. Muy bien, doña Margarita. Pues entonces al rato que ya sea imperfecto, pues regresamos con usted. Y pues vamos a seguir aquí otro ratito más a ver qué sale. Muchas gracias, doña Margarita. Ajá. Sí. Gracias, ¿eh? No. ¿Montaste? ¿Qué onda? ¿Qué dice patas? ¿Cuál patas? Con terrín. Ahí anda, ya fue a tirar. Tiene cacho, dice, ¿verdad? Y claro que sí, amigos, pues aquí continuamos, aquí acompañando a la familia de Don Perfecto Luis un ratito. El calor está todo lo que da, pero aquí andamos acompañándolos. Saludos especiales a Farito Vázquez, Adrián Luis, Abraham Martínez, Cristina Ruiz, desde Albany, Oregon. Ah, saludos a mis papás, Jaime. A ver, ahorita los buscamos, Farito Vázquez. Aquí está todo un ícono de Santiago Apóstol, famosísimo Daddy Yankee. Visa de Santiago Apóstol, Daddy Yankees. Claro que sí, como lo acaban de mencionar, pues ahora sí que, como lo dijo la señora Margarita, aquí esta festividad de usos y costumbres se lleva a cabo, pues, cada quien, la gente del pueblo, si ella decide hacer la fiesta el siguiente año, es como lo dijo la señora Margarita, es un gasto enorme. Por lo que siempre se hace en la iglesia, lo de las palmas y todo esto. Y pues este año la familia del señor Perfecto Luis y la señora Margarita García
decidieron llevar a cabo esta celebración que corre a cargo de ellos, pero por supuesto toda la comitiva, todos los comisionados, municipios, apoyando aquí en la casa del jefe de vara. Pues aquí seguimos, Saulo, ven. Pate, mija. Pues, ya ves. ¿Qué puedes decirle a nuestra audiencia que nos está viendo en estos momentos? Pues, ¿qué te puedo decir? Más que, pues, estamos de topil el día de hoy, todo el día. Ajá. Y, pues, estamos en la casa del mayordomo perfecto, Luis. Mayordomo de la Brava. No, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Aquí, en la bendición, hoy se bendice Las Palmas. Ajá. Así que, pues, saluditos para... Es lo que nos comentaba la señora Margarita, un dato muy importante que dice que todos los gastos corren a cuenta de ellos. De ellos, ajá. Por lo mismo son los mayordomos. Ajá. O sea, todos los gastos corren por cuenta del mayordomo de la casa. Y, pues, esa es una de nuestras costumbres aquí en Santiago Apóstol. Así es. Por el cual nos enorgullece que Radio Mayordomo tenga ese nombre. Así es. Por los mayordomos. Las mayordomías que se llevan a cabo. Las mayordomías que existen aquí en el pueblo. No, esa es una de muchas mayordomías que tiene Santiago Apóstol, por el cual la radio tiene ese nombre. Así que, pues, haciéndole honor a todo nuestras tradiciones del pueblo. Así es. Así es. Aquí estamos ahorita sirviendo como topiles. Así al es. Presidente municipal. Y ahí está toda su comitiva de Topil. Todos los comités. Todos los del municipio, ahí están. Comités de todo. Cierto. Ahí está. Desde el presidente, los regidores. El síndico, todos. La regiduría del municipio. Ya de aquí, pues ahorita tenemos una agenda llena. Ya que, pues, de aquí nos vamos a ir a un evento que tienen los cueteros, que también forman parte de algo importante en las tradiciones del pueblo, ya que el día 1 de mayo, algo así, creo, te va a festejar San Felipe. Y, pues, así está la cosa, y saludos para toda la gente que está viendo esta transmisión. Y, pues, desde temprano íbamos a transmitir, nada más que no había tiempo, porque, pues, ando de topil y, pues, no se puede. Viene con su patrón también, aparte, para Ferrín, con su patrón, ahí el de la Tejana, ahí se ve. Rayo McQueen. Ahí saluditos para el rancho de la Tierra Prometida. Ahí para la Tierra Prometida. Compa Rayo McQueen. Y, pues, sí, ahí estamos. Ya de aquí nos vamos a ir ahí con los cueteros, con el momento. Toda esta semana hay mucha actividad para el mayordomo de todo esto. Así es. Le mando a saludar a Abraham Martínez. Dice saludos, Pitirrín. Pero es que yo creo que como que ya desde que se casó nuestro compañero, ¿qué pasó? Abraham Martínez. Como que ya le traen apretada la rienda, ¿no? Antes, sí, ¿verdad? Conocido como el lobito ahorita, es Abraham Martínez. Ya se regeneró. Ya, güey. Ya se pues sé lo malo de estar casado. Es como yo le digo a un amigo mío, ¿para qué te casabas, Miami? Pero bueno, o sea... ¿Quién será ese güey? ¿Quién será ese canijo? ¿Quién se quedará ese canijo? No sé, no quiero quemar a nadie, pero pues sí... Saluditos para la esposa de mi compa allá en Ecatepec. ¿Cómo se va? Saraí, para mi esposa Saraí. Saraí, para la esposa de mi compa Maya Mix. Pero es buen compañero, buen. Sí, de repente se hace escapadita y todo, ¿verdad? No es cierto. Bueno, pues ahí estuvo la transmisión. Ahorita a ver si puede Maya Mix. Dice, entrevistar a Don Perfecto, es más, ya llegó Don Perfecto, voy a entrevistarme. Vamos, vamos. Ven. Vamos. Ahorita vamos, pues, espérate, ahorita vamos. Es que está ocupado. Ahí está, gracias. Es que ya fui hace rato, pero dice que anda, se anda claro, cansado, dice que se va a descansar. Es que hace rato fui a buscarlo y dice que estaba cansado. Todas las personas que están aquí atrás de mí, todas las personas que están atrás de mí son los responsables de labrar la palma. Ellos son los responsables de haber hecho todas las figuras, todos los diseños de las palmas. Es Daddy Yankee. El compa Daddy Yankee. Por ejemplo, aquí está uno. ¿También están sus últimas labradas o qué? Exactamente. Últimos aplanados. Labradas. Eso es un labrado de palma. Ajá.
Pues ellos lo hacen, es tradicionalmente de aquí del pueblo. Y pues ellos son los responsables, los que están allá. A ver, voltealo para ver. Para checar cómo está todo. Mira. Ahí está. Es el, la forma, es un forma de un pez, ¿no? Ajá. Ha volteado. Más no lo voy a romper. Ahí está. O sea, todo está. Ay, y pues, los de allá atrás son los responsables de esa labor. Tan, tienen desde el día de ayer en la tarde, toda la noche. Claro. Se sí. Presenta lo que es el gobierno a hacer las palmas. Estos. Se presenta el gobierno. Se presenta a los auxiliares que representan las costumbres del pueblo. Porque seguimos bajo un régimen de costumbres del pueblo. Así que, pues, ellos son los responsables de labrar toda la palma. Pues ahí está don Perfecto Luis. Por si alguno de ustedes no lo conoce, es el señor del sombrero que está ahí atrás. Él es don Perfecto Luis, el encargado de... el ¿cómo se dice? ¿Pitirrín? ¿El mayor? Es el mayor de vara. Mayor de vara. Ahí está don Perfecto Luis. Al lado de ella, de él está su hija. Su hija Mariana, y pues son los, ahora sí que los encargados y los que están haciendo esta... esta festividad de usos y costumbres de aquí de Santiago Apóstol. Como lo dijo mi amigo Papirrín, pues gracias a todas esas mayordomías. El no, es en honor a esas mayordomías por la que la radio lleva ese nombre. ¿Vale? Y este, pues aquí seguimos, amigos. Gracias por unirse a esta transmisión. Y pues saludos a Farito Vázquez. Ya se fue mi amigo Papirrín porque le pega su toda su comitiva. Ahora sí lo traen con la rienda apretada. Y pues aquí seguimos, este, ahorita cortamos la transmisión, pero regresamos más adelante. Sale, y gracias por este sintonizarnos vía Caster allá en la Unión Americana. Recuerden, somos Radio Mayordomo, la 105.9 de FM de Santiago Apóstol. Sí, señor, y este, regresamos más adelante, gracias a toda esa gente que se unió a esta transmisión. Saludos a Jorge López, Adrián Luis. Este, claro que sí, Adrián Luis. Ahorita te saludamos a tu papá. Nada más que ahorita está ocupado. Hace rato lo íbamos a entrevistar, pero anda muy ocupado. Don Perfecto. Decía mi compa, la voz escandalosa, que en paz descanse. El único perfecto de Santiago Apóstol. Y claro que sí, el único perfecto. Saluditos, Adrián Luis. Y pues ahí estamos. Gracias por unirse a esa transmisión nuevamente, y pues aquí seguimos, gracias por la invitación a esta bonita casa, a esta gran familia, y pues aquí seguimos, ¿sale? Regresamos al ratito, no se vayan. Okay.